¿Qué tal, amigos de Paz Televisión? Nuevamente nos encontramos. Soy el Padre Miguel de Ríos y Fuentes en este tu programa, Busco tu Rostro, Señor. Es importante, queridos hermanos, estamos analizando este, estos temas de purificación para que cada uno de nosotros podamos crecer en vida interior. El programa pasado habíamos señalado la importancia de la segunda purificación. La primera purificación era abandonar y desterrar de nuestra vida todo pecado mortal. Luego de aborrecer y detestar todo afecto desordenado. Y en tercer lugar, conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo me conozco a mí mismo, entonces yo sé que esto me hace daño que estar con tal o cual persona en este lugar me hace daño, yo me conozco. ¿Por qué? Porque he tenido la ayuda de mi director espiritual, he tenido la ayuda en, mi, en la confesión, he orado, he rezado, entonces yo me conozco quién soy. Y como me conozco quién soy, entonces yo tengo que cortar ciertas cosas, ciertos estilos de vida, que me ha acostumbrado a hacer, ¿para qué? Para que la vida interior vaya penetrando en mi vida, para que Dios vaya penetrando en mi corazón y para decir con el apóstol San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, pero para tener toda esa resolución es necesario, queridos hermanos, ese conocimiento interno. Ese conocimiento que trae purificación, no va a ser fácil tiene que traer algo de purificación. ¿Y qué significa que va a traer purificación? Va a traer dolor, va a traer dolor, va a tener que traer dolor. Y cuando tu alma, tu corazón, sienta dolor, ¿por qué? Porque lo estás apretando, porque estás siendo exigente, porque no quieres tú que se vaya por un camino o por otro, porque sabes en conciencia que eso ofenda a Dios ofende al corazón de Jesús, ofende al cuerpo místico de la iglesia y ofende a los hermanos, entonces tú estás poniendo brida, estás poniendo freno a todos esos deseos, porque te estás conociendo a ti mismo, tienes un conocimiento interno. Es lo que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos enseñaba. Tenemos que tener conocimiento interno de nosotros mismos para poder crecer en vida interior, para crecer en vida espiritual, pero nos va a tener que doler. Si no nos duele es porque nosotros no estamos siendo exigentes con nosotros mismos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido quizás testigos de cuando hemos conversado con personas, con amigos? con personas que están en el camino de Dios, este, muchos empezamos a decir y nos ufama, ufanamos de nuestros crecimientos espirituales, de nuestras cosas que hemos alcanzado, etc. Uno que se conoce a sí mismo no se ufana, dice, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para crecer en vida interior? ¿Cuánto me falta para crecer en vida espiritual? ¿Cuánto me falta para poder de verdad no darle riendas sueltas a esos deseos? A, a la mente, que muchas veces es la loca de la casa, que va haciendo esturbios y va como que haciendo que yo no encuentre esa paz, es necesario que haya esa purificación. Sé exigente contigo mismo. Con los demás. Caridad, con los demás amor, con los demás tolerancia, con los demás todo lo que tú y yo deseemos, pero con nosotros mismos manga angosta, con nosotros mismos exigentes, con nosotros mismos radicalidad y eso trae dolor y trae muchas veces llanto, trae muchas veces soledad, entendiendo la soledad cuando se sufre al lado del crucificado, al lado de Jesús crucificado. Y entonces, cuando hay todo ese tema de purificación, es necesario entonces, y ahí viene una parte esencial, de que ya estamos con todas las fuerzas y la voluntad de detestar el pecado. Nos pareció un poco difícil cuando estábamos en la, pri en la primera purificación de detestar el pecado mortal. Pero ahora que hemos sido conscientes de esa purificación, exigentes hasta más no poder con nosotros mismos, entonces es necesario que venga la siguiente cuestión que es importante, aborrecer el pecado. Y no solamente ya el pecado mortal, hablo también del pecado venial. Aborrezco. No quiero. Por ejemplo, no es que sea un pecado, pero doy un ejemplo para que me entienda. En este momento tengo ganas de tomarme un vaso de agua helada, tengo ganas de tomarme una gaseosa, pero como quiero ser exigente y no quiero darle de alguna manera a mi cuerpo sus caprichos, y es que es verdad que tengo sed, pero no le quiero dar esa esos caprichos a mi cuerpo porque quiero crecer en voluntad, porque quiero purificarme a mí mismo. Entonces digo, dentro de dos horas no tomo agua. ¿Qué voy a tomar? Sí, pero no ahora. Entonces va creciendo la voluntad, va creciendo la purificación porque eso va a traer dolor, pero también va creciendo la vida interior. Y tú y yo nos vamos a estar enamorando de ese príncipe, de ese rey que lo tenemos en nuestro interior, que es Jesús. Pero mal actuaríamos si es que, por ejemplo, empezamos nosotros a criticar. Estamos, por ejemplo, en un tiempo de cuaresma, donde no nos podemos dar gustos, y es un viernes de cuaresma, y vemos a un hermano tomar un vaso de agua, y empezamos nosotros a decir, pero mira este, que no se puede controlar, que no tiene esa purificación y ese conocimiento, no, con ellos caridad, tolerancia, amor, contigo, conmigo, tenemos que ser muy exigentes, con los demás mucho respeto, porque la vida interior, la vida espiritual, cada uno de alguna manera va creciendo de acuerdo a lo que va poniendo y la gracia de Dios luego lo va como que coronando todo ese esfuerzo que tú y yo podamos hacer. Es necesario entonces intensificar nuestro dolor, intensificar nuestro arrepentimiento. Cuando yo ya me conozco totalmente a mí mismo, bueno, no nos vamos a conocer nunca totalmente, pero en este proceso y en este método de purificación, cuando yo ya estoy ya teniendo conocimiento de mí mismo, ya tengo conocimiento de cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis debilidades, y ya no me pongo en ocasiones, voy luchando y voy purificándome y voy quizás practicando el ayuno o algún tipo de mortificación, así sea pequeña, entonces en mí va a crecer un amor al dolor un amor al arrepentimiento. Y entonces cuando hay ese conocimiento del dolor, cuando hay ese conocimiento del arrepentimiento, es porque yo ya estoy en un grado de un enamoramiento total de Jesucristo. Yo ya no puedo seguir con aquellas cosas que le van a ofender a Dios. Me he enamorado tanto de Dios. Me he enamorado tanto de Jesucristo, me he enamorado tanto de ese Dios con nosotros, de ese Manuel, de ese Dios pequeño, de ese Dios que se hace niño, de ese Dios cercano, que me da pena, me da dolor poderlo ofender. Ya no lo ofendo más, pero ¿por qué? Porque ha habido un orden, ha habido también una purificación, ha habido de parte, de parte mía un esfuerzo y que Dios ese esfuerzo lo ha coronado. Y como les decía los programas pasados, cuando uno se acerca más a la luz, se encuentra más miserable. Y como se encuentra más miserable, tiene que hacer más purificación, tiene que hacer más penitencia, tiene que hacer más ayuno, tiene que hacer de alguna manera un camino de mortificación y eso, de hecho, Tú y yo somos seres humanos, nos va a traer dolor, sí, pero ese dolor que nos va a alegrar el corazón y que nos va a alegrar el alma. Les pongo dos ejemplos muy prácticos que tiene que ver mucho con el conocimiento íntegro y eficaz para ir por este camino de la segunda purificación, de cómo vencer esos afectos que da el pecado. María Magdalena. María Magdalena era una pecadora pública, una pecadora en la cual pues todas esas heridas de ese pecado que ella cometió, como que empezó a tatuarse en su alma, a tatuarse en el corazón, a tatuarse en su vida interior. Pero ella trató de seguir este camino de purificación y se conoció tanto ella que cuando conoció al amor con mayúscula a Jesucristo y cuando lo vio directamente a los ojos y se enamoró de él de una manera total nunca más se recordó de los pecados que ella había cometido porque había sido curada, restaurada y porque por un conocimiento íntegro y eficaz que ella tuvo que se da mediante el esfuerzo de uno mismo de la purificación del dolor y del arrepentimiento que uno tiene. Si Dios hizo eso con María Magdalena, la primera apóstol del resucitado, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Por qué no lo va a hacer conmigo? No digas, es que yo he cometido tanto, es que para mí va a ser bien difícil salir de ese camino de pecado mortal, es va a ser bien difícil de detestar todo afecto de pecado. Si María Magdalena, pudo, porque fue conquistada, porque fue embargada por el amor de Dios en Jesucristo, por su Espíritu Santo, lo puede hacer contigo. El otro ejemplo es David. David, profeta, no solo aborreció el pecado, sino que abandonó todos los caminos y senderos donde podía él pecar. Abandonó absolutamente todos esos caminos, todos esos senderos donde él sabía que podía pecar. Lo abandonó. Él cayó hasta lo más bajo, por supuesto que sí, pero se supo arrepentir. ¿Y por qué abandonó todos esos caminos, esos senderos que muy probable le podía llevar al pecado, porque tuvo un conocimiento íntegro y eficaz? De su debilidad. Y desde esa época, David amó a Dios a corazón entero. Que el Señor Jesús, pues, nos conceda la gracia de poder tener ese conocimiento de cada uno de nosotros, de empezar ese camino de purificación, porque nuestra alma necesita purificación. Hoy más que nunca, vemos un mundo tan egocéntrico, vemos un mundo tan permisivo. Vemos un mundo tan sexuado, tan sensual, tan a la moda, un mundo muy difícil, sobre todo para lo, nuestros jóvenes, sobre todo para aquellos jóvenes que también necesitan ese camino de purificación y que por medio de este programa quizás se están ilusionando por querer tener una vida totalmente radical por Jesucristo. Yo te digo a ti, querido joven, querido hermano, querida hermana, que nos está siguiendo bajo las señales de Paz Televisión. Este camino de la purificación vale la pena. Este camino de conquistar la vida interior por tener a Jesucristo dentro de nosotros vale la pena. Quizás no es un camino que te va a dar ningún diplomado, ninguna maestría, ningunos aplausos ni reconocimientos, pero es un camino que te va a llevar al cielo que te va a llevar a la auténtica felicidad. Es un camino que hoy por hoy no es reconocido, es un camino no aplaudido, es un camino que muchos, quizás ni nosotros, los sacerdotes, religiosos, personas consagradas, laicos comprometidos, quizás atizamos a ver esto, pero esto es esencial y fundamental. Esto es, y estoy plenamente convencido, que es lo que marca la diferencia de un cristiano, de un católico. Todo podemos hacer, podemos tener doctorados, diplomados, maestrías, tener dinero, reconocimientos, aplausos, tener el poder, tener muchos dones, pero si tú y yo no hacemos este camino de purificación, nuestra vida no vale de nada, no tiene ningún sentido. Yo te animo entonces a emprender este camino de purificación que tiene como regalo la vida eterna, el cielo. El Señor te bendiga en este proceso de crecer en vida interior. Y te doy la bendición para que el Señor también obre en tu corazón, en tu alma, deseos buenos para crecer en santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. Cuando podré contemplar tu rostro, mi Señor, yo busco tu rostro.